Hello, 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 hello. Good evening. Good evening. There we go. That's how it's done. Good evening. Good evening, everybody. Good evening. Welcome to class. Hello. Welcome to class. Hello, hello. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening, good evening. Welcome, welcome. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo les va con la plataforma? Súper, súper. No he podido entrar. Todavía no he podido entrar. Ay, ya me... Hoy sí, hoy sí. Hágame un favor. ¿Me puede mandar un WhatsApp? Uh-huh. En este momento. Y solo me dice así. En este, todavía no he podido entrar. Ahora... Estuvo dando muchos problemas hoy. No sé si a alguien más le salió el barquito que se estaba hundiendo. Le salió. Estuvo bueno, dando problema, pero ahorita ya permite trabajar. Ya deja que uno entre, ¿ok? Toda la tarde creo que estuvo. Pruébele, pruébele. Si no, de todos modos, me manda por favor el WhatsApp para mandárselo al soporte técnico. A ver cómo le podemos ayudar. Hello, everybody. Hello. Bienvenidos al martes. Hello. Welcome to Tuesday. Hello, buenas noches. Welcome to class. Thank you. Can you believe we have been together for 3 weeks? ¿Cuántas semanas llevamos juntos? Three weeks. Esta va a ser nuestra tercera. Oh, my goodness. ¿Cómo huele el tiempo, verdad? La torre. Sí. Richard, me dio la torre con el 411. El 411. La Torre Eiffel. Ah, cabal, la Torre Eiffel. Le doy uno, le doy dos. La Torre Eiffel. Exactamente. La vi. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Good evening, everybody. Hello. Good evening. Hello, hello. Welcome to Tuesday. El día de hoy, vamos a iniciar. El día de hoy creo que estamos un poco saturados. Quiero terminar algo con las sílabas, que creo que nos hace falta para mantener el ritmo de la clase. Luego, después de eso, voy a hacer un pequeño review de lo que hemos visto so far. Y al final creo que podemos entrar al midterm para ver qué... ¿Cómo se ve el midterm? Para los compañeros que no han podido accesar o que están teniendo problemas accesando nuestra website, por favor, déjenme saber. En muchos de los casos, nuestro soporte técnico siempre está en nuestro WhatsApp y ellos son muy atentos y contestan rápido. Entonces, les recuerdo, pónganlo ahí en el WhatsApp. Uno de los compañeros les va a contestar, yo les voy a contestar, algún soporte técnico les va a contestar, alguien de admin les va a contestar, pero alguien les va a contestar. Así es que no tengan pena, no tengan pena. Recalcarles, todavía nos hace falta una semana y 2 días. Y aunque el día de ayer y antier nos mandaron un correo como que poniendo un poco de que levantáramos ahí el paso. Fíjense que estaba revisando las clases y las estaba poniendo como que a la par de cómo íbamos en las lecciones y no vamos atrasados. Entonces yo creo que vamos bien. El paso que vamos, por ejemplo, en esta semana terminamos ya la sección 3, terminamos el midterm y entramos a la sección 4. Y en mi corazoncito yo sé que la sección 4 la vamos a terminar yo diría que el jueves. Si no logramos terminar el jueves, nos queda el lunes y nos quedarían 4 días para terminar la sección número 5. Así es que tomen su tiempo, ¿verdad? Entren, por favor, al website. Trabajen las lecciones. Fíjense que el día de hoy me senté y pude terminar una sección completa en aproximadamente unos 15 minutos.
Cada una de las lecciones es súper rápida. Los videos también se tardan a lo más, creo que el que más he visto que se tarda son unos 3 o 4 minutos. Y luego cada una de las lecciones también. Creo que la lección más larga, o la que yo he visto, ha sido el Knowledge Check. Un Knowledge Check de la 3.4 que traía 34 preguntas. Esa es la más larga que yo he visto. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver alguna otra sección más larga que esa. El Knowledge Check, esa era la 34. Esa es, para todas las demás, los Knowledge Check son bien cortitos. 4, 5, 6 preguntitas y va y se mueve. Tomen la oportunidad de ocupar la plataforma. Siéntense, véanlo rapidito, escuchen el video y luego traten de hacer el ejercicio. Si tienen la oportunidad, claro, si tienen la oportunidad. Porque ya puede entrar. Excelente, excelente. Excelente noticia. Muchísimas gracias por eso. Cualquier problema, por favor, recuerde el WhatsApp, ¿verdad? Ok. Con esto, iniciamos, arrancamos. ¡Arre, macho! Para cerrar, recapitular. ¿Hasta dónde vamos? Les voy a poner aquí el share screen. Para la última semana, vamos a estar haciendo unas actividades un poco diferentes. Vamos a comenzar a hacer grupitos. Grupitos de 3, grupitos de 4, para que comencemos a trabajar un poco más durante la clase en grupitos, a ver cómo nos sale, ¿verdad? No había querido ponerlos porque el material que hemos estado cubriendo creo que ha ido un poquito saturado. Entonces, no me había dejado mucho tiempo para hacer los grupitos, pero la próxima semana creo que sí vamos a tener el tiempo. Entonces, ¿pueden ver todos mi pantalla? Sí, sí se ve. Excelente, sí, excelente. Ok, esto es lo que hemos cubierto. Yes. Si ustedes tienen alguna pregunta, excelente, excelente. Si ustedes tienen alguna pregunta, please let me know. Comenzamos con el review de la section 1. ¿Qué fue lo que vimos acá? Bueno, comenzamos con la introduction de My name is. My name is Roberto. What's your name? ¿Se recuerdan eso? Sí. Y ustedes contestaban y decían, my name is. Sí. Podían decir. Pudimos ver possessives. Pudimos ver los possessives. My, yours, his, hers. Vimos el alphabet, el abecedario. El ejercicio de deletrear tu nombre. My name is Robert. Can you spell that for me? R-O-B-E-R-T-O. Roberto, en Spanish. Comenzamos a ver the verb to be. Los verbs to be, I, you, he, she, it, we, you, they. Los números, from 1 to 10, porque estábamos estudiando phone numbers. What is your phone number? My phone number is 323-465-7599. En este caso, no pasamos de los números 10 because there was no need, right? Okay, ¿alguna pregunta acerca de section number 1? Okay. Seguimos. Sección número 2, comenzamos con el ejercicio de what's in your bag. Do you guys remember that? ¿Se recuerdan eso? Yes. Do you recall? Okay, what's in your bag? Luego comenzamos a ver la diferencia entre this versus these. This se ocupa singular. Singular, correcto. Y these se ocupa plural, correcto. Ahora, habían otras dos palabras que se ocupaban, pero esas todavía no las estamos usando, ¿verdad? This and these son las que más hemos visto. Llegamos a las preguntas de where. Where are my car keys? Where is my wallet? Y cómo contestar, ¿verdad? Is this your wallet? Yes, it is.
No, those are not my keys. Are these your keys? Yes, they're my keys. Comenzamos a ver prepositions en la sección número 2. El zorrito, teníamos a un teddy bear, teníamos al bichito, al chimpayate. In front of, behind, on, next to, under. Ok. ¿Alguna pregunta acerca de sección número 2? No. No. Entramos a la sección número 3 y aquí se puso un poquito complicado, pero, todo tiene que ver con lo que nosotros estamos haciendo. Comenzamos con la conversación. Are you from Korea? Los negative statements. ¿Cómo contestarle a alguien diciendo no? Are you a doctor? No. No, I am not a doctor. Acuérdense, tener solid. Se tiene que escuchar así el solid no. No. Is he a doctor? No. He isn't a doctor. Él te mintió. Right. He's a liar. Comenzamos a ver el syllable stress. Y creo que aquí con esta syllable stress nos quedamos un poco, ¿verdad? Entonces quisiera hacer unas pocas aclaraciones para que ustedes lo tengan en mente. Las rules que cubrimos fue one word, one stress. Si ustedes escuchan dos stress en una palabra, no es una palabra, son dos palabras. Así es que ojo con eso. Solo se le pone stress si es una vocal, si es un if it is a vowel sound, si el sonido es vocal. No se hace en un consonant o con el sonido de una consonant. Y en la sección 3, todavía nos queda pendiente WH questions, que son preguntas con la WH. Who, what, when, where, how, and why. Ya lo revisamos, ya lo vimos anteriormente, pero en esta se enfoca un poco más. Y terminamos la sección 3 con adjectives. Luego de los adjectives, vamos a ver un poco el midterm para aquellos de nosotros que todavía no lo hemos hecho. Ok. Como nos habíamos quedado en syllable, les tengo esta de aquí. Aquí. Un diapositivo para que ustedes lo puedan ver. Y a ver si les... Quiero que quede muy claro en qué es un syllable y cómo es que funciona. ¿Cuáles son las reglas? Entonces, el término que estamos ocupando es syllables. Syllable, que es en inglés. Syllable. Aunque se ve aquí un poco complicado, a la hora de decirlo, no hay necesidad de... Se escucha como que si solo hay una L. Syllable. Y si son muchas, entonces si es plural, es syllables. Syllables. Okay. Lo primero, ¿qué es una syllable? Una syllable es el sonido de una vocal. A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. Y como los gringos son locos, también la Y. Hay ciertas palabras que el pronunciation se vuelve vocal y la Y se convierte en una vocal. Por ejemplo, fry, try, cry, dry. Qué loco, ¿verdad? Como que alguien se sentó y dijo, no, esta regla no me gusta, le vamos a tirar un poquito de sal ahí. ¿Para qué? El sonido. Ahora, ¿cómo sé yo, cómo puedo yo identificar cuántas sílabas, how many syllables en una palabra? Bueno, decí la palabra
y escucha cuántos sonidos hace. Por ejemplo, cheese. ¿Cuántos sonidos escucharon? Uno. 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 Cheese. Porque es rápido, de un solo. Cheese. Ahora. Chicken. Chicken. ¿Cuántos sonidos escucharon? Dos. Ahí sí hay dos. Entonces, decir la palabra, escuchar, ¿cuántos sonidos se pueden oír? Por ejemplo, vamos a ocupar otra. Dog. ¿Cuántos sonidos escucharon? Uno. How about cat? Cat. Uno también. One syllable. Sí, one syllable. One syllable. Dog, cat, cheese. Cheese. En el caso de tener one syllable, no se tiene que poner el estrés. Porque no hay manera de confundirse. Cheese. De cualquier manera que tú lo digas, es lo mismo. ¿Ok? Ahora, cuando tú identificas por el sonido que hay dos, and there's two syllables, hay dos syllables, entonces tú te tienes que poner a pensar en lo siguiente. La palabra que yo acabo de identificar, ¿is it a noun? ¿Is it an adjective? ¿Or is it a verb? A ver, ¿qué hace una noun? ¿Quién me ayuda? ¿Qué hace una noun? ¿Qué identifica la noun? Noun. Presente. Un momento. Si yo le, si yo le digo, presente. Una noun identifica un... un objeto o una persona. It could be an object, ¿verdad? Bueno, vamos a decir a thing, porque en verdad puede ser cualquier cosa. Thing. ¿Sí? Thing. Vamos a poner thing, cosa. Ok. Un verbo. ¿Qué es lo que describe un verbo? The action. ¡Eso! Una acción. Y aquí vamos a poner acción. Vamos a poner, ¿sí va? ¿Acción? ¿Acción? Acción. Así. No sé si la escribí bien, así que, por favor, Grammar Nazi, si la escribí mal, let me know. Ok. Ahora, el ejemplo que les voy a dar es for a present. ¿Sí? Un regalo. It's my birthday and I got a present. I got a present. It's my birthday. I got a present. And my husband, my wife, my sister, my mother, they gave me a present. What is a present? ¿Qué es un present? It is a thing. Es un regalo. Es una cosa. Una cosa. Y por ser una cosa, it is a noun. Y como es una noun, la primera sílaba es a donde va el estrés. You got it. Ahora, cambiemos un poquito. I have to present. I have to present to my teacher. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer una demostración. Right? Presentación. Demostrar. Y como es una acción, se vuelve un verbo. Y como es verbo, a donde tú tienes que poner el estrés, es en la segunda sílaba. Okay. A ver. Ahora. ¿Qué pasó, Regina? El adjective sigue lo mismo o sigue la misma regla que la noun. Si ustedes van a ocupar un adjective, entonces el adjective lleva el estrés en la primera sílaba.
¿Estamos bien hasta ahí? Yes. Ok. Entonces, so far, ¿cómo puedes identificar cuántas sílabas tiene una palabra? ¿Cuántos? ¿Qué buscamos en una palabra para identificar las sílabas? La pronunciación. Espéreme. La ahorita pronunciación. Solo quiero saber. El sonido. ¿Cuántos sonidos tiene la palabra? Si la palabra tiene dos sonidos diferentes, como en chicken, two syllables, ¿verdad? Ok, esa es la mitad del trabajo. La segunda mitad sería, ¿qué es? ¿Una noun, an adjective, or a verb? En este caso, solo hemos estado viendo nouns and verbs. Si estamos hablando de una cosa, le ponemos el estrés en la primer syllable. Si estamos hablando de una acción, present, el estrés se va en la segunda sílaba. Ay, teacher, pero ¿yo cómo voy a poder escuchar si hay un sonido o dos? Bueno, la mayoría de las palabras que ocupamos tienen dos o tres sonidos. Depende. Por ejemplo, acá. Vamos a ocupar la palabra export. It is a noun. Noun. Export. O export. Las palabras se escriben igual, pero se pronuncian diferente. Y una es la acción. Cuando vos export, ¿qué acción estás haciendo? Exportando. Estás mandando para otro lugar. There we go. Ahora, si tú llegas a la warehouse y estás buscando la área a donde están todos los exports, estás buscando algo específico, una cosa. Yes. ¿Verdad? Entonces, por eso es que se pronuncia diferente. Where is the export section? Y es diferente a, hey, I'm gonna export these apples. Export y export. Se escribe igual, pero una is a verb y la otra is a noun. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Alguna pregunta les ayudó para que quede clarito? Yes. 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 Todo bien. Excelente, excelente escuchar eso. A ver, aquí les va un examen para ver si es cierto. No. Es más, les quería mostrar, hay ciertas palabras que no cambian, no necesariamente tiene que cambiar el significado. Y también les quería mostrar que hay palabras que tienen más sílabas. Acuérdense que pueden llegar a ser hasta siete sílabas. Seven syllable questions. Y todas tienen que llevar el mismo cantadito, ¿verdad? Ahora, cuando tú lo estás hablando, ya no tenés que hacerlo así. For example, vamos a practicar. A ver, escuchen, a ver. Plastic. Plastic. O plastic. Plastic. ¿Qué es plastic? Plastic. ¿Ya han escuchado ustedes de una plastic knife? Un plastic knife. ¿Verdad que no? Plastic. Plastic knife. Plastic. Ok. Hey, pasame el plastic knife, por favor. Ok. Escuchen la palabra. Plastic. ¿Cuántas sílabas? Two. Dos. Hay dos sonidos. Ok. Vamos a subir. Understand. ¿Cuántos sonidos escucharon? Understand.
Three. Understand. Ok. Vamos a incrementar. Photographer. 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 La película. Papá de la... Photographer. ¿Cuántos sonidos? Four. Okay. Aquí va una tricky. Aquí va una tricky. Miren. Pronounce. ¿Cuántos sonidos escucharon? Pronounce. Dos. La palabra es súper larga, pero solo son dos sílabas. Correcto, porque es pro y noun. Pronounce. Two syllables. Okay. ¿Qué tal esta? ¿Qué tal esta? Súper fácil, a ver. China. 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 ¿Cómo lo dicen ustedes? China. 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 Ok, ok. Made in China. Made in, made in China. No, pero dice Made in. Made. Made in China. Made in China. Cambia un poco, ¿verdad? Made in China. ¿Cómo lo decimos? A ver, vamos una más, una más. ¿Cuántos sonidos escuchan? Photograph. 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 Three syllables. Three sounds. Three sounds. Three syllables. Correcto, correcto. Ahora, va la última, hoy sí, la última. Conversation. Conversation. Four. Conversation. Four sounds. Conversation. Four different sounds, correcto. Conversation. Conversation. Syllables. Por favor, recuerden. Syllables is the sounds, los sonidos. Sounds. Cuando alguien les hable acerca de los syllables, ustedes tienen que comenzar a decir la palabra y los sonidos. ¿Cuáles sonidos específicos? En los vocales. Los vocales, los sonidos vocales. Estamos. A ver. A ver. Vamos a la siguiente. Seguimos. La review, ah, pues así, mira, section 1, section 2, section 3, nos quedamos en los syllables y ahora vamos a cambiar un poco a las preguntas. Vamos a las preguntas. WH questions. WH questions. A ver. Who, what, when, where, and how. And why. Ok. Con estas, tenemos así. What's your name? Where are you from? How are you today? Who is that? Y también se incluye when and why. La única que es un poco diferente a todas las que hemos estado o las que estamos cubriendo es la how. How are you? How are you today? What's your name? Where are you from? Who's that? When are we having lunch? Why are you here? Y estas nosotros las hemos estado ocupando. Bueno, ya tenemos rato ocupándolas. Comenzamos con What is your name? Practicamos con How old are you? Where are you from? What is your phone number? Y What is your email address? Okay. Esto es lo que vamos a hacer.
yo les voy a preguntar, what's your name? Como clase. Y ustedes contestan, my name is. Y todos en grupo. Pueden mantenerse en mute o pueden quitarle el mute, como ustedes quieran. Ahí está a su decisión. Okay. A ver, vamos. What's your name? My name is. Okay. Where are you from? I'm from El Salvador. I'm from El Salvador. How are you today? I'm just fine. Okay. Who's that? Y ustedes contestan, he's my brother, he's my sister, he's my mother. Cualquiera de los tres pueden ser. Una vez más, who's that? He's my sister. My mother. He's my daughter. Okay. A ver, how old are you? I am 31 years old. I am 44 years old. I am 41. Okay. Ahora, what is your email address? Este no lo habíamos cubierto anteriormente, pero I just want to double check. Creo que la mayoría de nosotros sí tenemos la idea y el concepto del símbolo de at o la arroba. Sí. Sí, cuando alguien te dice at, se escucha como que te están diciendo la palabra at, pero en realidad si te están diciendo at, cuando te están dando un correo electrónico, te están diciendo la arroba. At, ¿ok? ¿Cómo termina un correo electrónico? Bueno, mi correo electrónico, por ejemplo, es rob-martinez, el numerito, @hotmail.com. Tiene que llevar... Correo real. Este es un correo real, correcto. Este de aquí se llama, bueno, nosotros le decimos guión bajo, en inglés es underscore. Se ocupa bastante porque el sistema no acepta este de aquí, miren. No acepta el dash. Esta línea en medio se dice dash. Rob dash Martínez, esa ya no la acepta. Ya no se ve casi. En la mayoría de los casos es el guión bajo, underscore. Underscore. Otra underscore que ya no se acepta o no se ve mucho es la pleca. Esta se llama forward slash o solo slash. Slash. Si tú vas a hacer la otra, la que va para el otro lado, perdón que este keyboard loco que tengo. Ok. Si tú vas a hacer la otra, se llama backward slash. Backward slash. Sí. Para enfrente es slash o forward slash. Y la otra se llama backward slash. Backward slash. En español, ¿cómo se dicen estas dos? Pleca. Pleca. Pleca y pleca al revés, ¿verdad? Pleca invertida. Pleca invertida. Yo he escuchado varios. Ok. ¿Cómo termina? Bueno, correo electrónico. Usualmente, si sos veterano de la guerra, tenés un hotmail.com. ¿Por qué? Porque Hotmail ya no deja que tú crees un Hotmail nuevo. Ahora. Estoy veterana. Sí. Gmail. Sí. Ahora la mayoría son Gmail. Gmail.com, Hotmail.com. Puede ser Yahoo.com, puede ser Outlook.com, también está Yahoo. Si en verdad sos veterano, había uno que se llamaba @AOL.com. Si ven a alguien que tiene un correo de estos, hay que saludarlos. Porque quiere decir que ya tienen... Sí. Hay otro que también maneja respeto, es el double R. Así. Es persona de riesgo.
Es alto riesgo. No, había una compañía. Había una compañía que se llamaba Road Runner, como el Pipip, el correcamino, Road Runner. Y hay otra compañía que andaba por los mismos, que es Comcast. Así. Entonces, esos tres que les acabo de dar, casi no se ven. Si ustedes llegan con alguien que tenga un correo así, es porque ya tiene ratos ocupando el internet. Yo. Oh, maestro. Hotmail. El mío, Hotmail. También tengo un Gmail. Tengo dos. Tengo un Gmail cuando quiero ser cool. Y tengo un Hotmail. ¿Verdad? Ok. Hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Qué tal? Ok. Las sílabas. Very good. Las sílabas. ¿Cómo le hago yo para identificar cuántas sílabas tiene una palabra? ¿Qué es lo que voy a buscar? The sound, el sonido, excelente, yes. Sound. Okay. Ocupamos, ¿verdad? Ocupamos la palabra cheese, solo hay un sonido, cheese. Eso quiere decir que solo hay una? One syllable. Okay. Ocupamos export. Export. ¿Cuántos sonidos ocupo? ¿Cuántos sonidos? Two. Two. ¿Cuántas sílabas tiene? Two. Tiene dos. Ok. Con eso llegamos a las sílabas. Ahora, ¿cómo sabes tú si le tenés que poner el estrés en las primeras, en la primera sílaba o en la segunda sílaba? Donde se escucha más fuerte. Depende. Por si es un verbo o es un objeto. Eso. ¿De qué estamos hablando? ¿Estamos hablando de un noun? ¿Estamos hablando de un verbo? ¿O estamos hablando de un adjective? Si es una noun y es un adjective, el estrés lo llevan en la primera sílaba. Si es un verbo, el estrés lo lleva en la segunda o en la last syllable. Correcto. You guys got it. Ok. Hoy sí, señores. Pasamos. Si es una acción, si es una acción, va en los verbos. No, acción. Sí. Un verbo. Sí, una acción es un verbo, ¿verdad? Correcto. Sí. Sí, sí, sí. Sí. Si es una cosa, entonces es a noun. Ok. Va. Ok. Excelente. Section review. Ahí estábamos. Acabamos de ver WH questions. Son estas. Y ahora, ladies and gentlemen, adjectives. Adjectives. Hay una cantidad grandísima de adjectives. ¿Qué es una adjective? ¿Para qué se ocupa? A ver. Para describir algo. Para describir. Ahí está. You got it. Un adjective es una palabra que nos deja saber, por ejemplo, acerca del nombre. Acerca de. O modifica. ¿Okay? O puede describir o puede modificar. Entonces, los ejemplos son a green car. O sea, deja de ser solo un carro. Ahora se vuelve específico. Un carro verde. Uh-huh. Ok. Vos le querés dejar saber a alguien que tu carro es verde. My car is green. Correcto. Ahora, para esto, nosotros vamos a ocupar los adjectives para describir personas. Entonces, ¿qué es lo que se puede describir? Bueno, si estamos hablando de edad, if we're talking about age, se puede decir young, middle age, and old. Esos son ejemplos, porque hay otras palabras para decir a alguien viejito. Se le puede decir elderly. Igual que nosotros podemos decir
la persona de la tercera edad, también aquí se puede ocupar. ¿Ya me pica? Entonces, ¿qué más? ¿Se puede hablar acerca del cuerpo de la persona? ¿Cómo está hecho? ¿Cómo lo hizo Diosito? Bueno, a mi teacher lo hicieron bien. Well built. Mire, well built. Solo en el gimnasio pasamos, Benjamin. Benjamin, all day in the gym. All day in the gym. Well built. In the burger gym. In the burger gym. A ver. El cuerpo. Por hamburguesa. Plump. Está plump. Está slim, fat, thin. Hay otras palabras. Por ejemplo, hay una palabra que se puede decir chubby. No sé si ustedes ya la han escuchado. Chubby. Para no decirle a alguien gordo, le puede decir chubby. También se puede decir big bone. Pues hueso grande. Él es big bone. Si vos le decís a alguien you're fat, puede hacerte que, ¿verdad?, alguien se pueda molestar. Ok. Estatura. You can be short. Short. You can be medium height. Medium or tall. Alto. Mediano. Y pequeño. Short. Short se ocupa también para el pelo. Y también se ocupa para los chores que te pones. Por eso es que se llaman shorts. Porque fueron pantalones en algún tiempo. Alguien vino, los cortó. Y son short pants. ¿Sabían ustedes que de ahí viene la palabra short? Yo tengo shorts. La palabra original es short pants. Pero la gente no le gusta decir short pants. Entonces se dice short. Okay. Un short corto es. Un short corto. Un corto short. Okay. Un pantaloncillo cortito, sí. La cara. Ah, bueno, la cara. Tu cara puede ser redonda, round. Puede ser ovalada, oval. Puede ser larga, long. Square, straight. No, pero esa ya me pasé la nariz, perdón. Round, oval, long, square. Creo que yo la tengo un poco larga. Creo. Okay. Mis ojos. What color are my eyes? I have blue eyes. O sea, no se me ven por los lentes, pero son azules ustedes. Okay. Brown eyes. Blue eyes. Brown eyes. Hay varios colores, ya les voy a mostrar el resto. Sí. Puedes tener ojos pequeños, small eyes. Puedes tener ojos grandes, big round eyes. Puedes tener ojos ovalados también. Oval. Glasses. Y clase, you wear glasses. Nariz, straight nose, hook nose, long nose, small nose, turn up nose, grande, apachada, como cristal para arriba. Boca, large mouth, small mouth. Lips, full lips. Curved lips, thin lips. Thin lips. Large ears, small ears. Okay. Ese solo es el comienzo, ladies and gentlemen, porque hay muchísimos más. Ustedes pueden ocuparlo for the appearance, como alguien se ve. Y eso se enfoca un poco más. You can talk about hair. Pueden decir long hair. Long hair. Pueden decir long short hair. Hair. Short hair. Pueden decir bald. Bald. Bald, peloncito. Presente. El pelo que tenés. Is it straight? Is it wavy? Is it curly? ¿Colochito?
¿Cómo era? Straight, wavy. Straight, wavy. Y curly. Curly. También está rubio, blonde. Blonde. Está dark. Y hay un tercero que es brunette. No sé si ustedes ya han escuchado el brunette. Sí, café oscuro. Claro, también está el pelo rojo, red, ¿verdad? Red hair. Ok. Regresamos aquí. Tall, short. Old, young. Slim, fat. También puede decir thin or just heavy. Heavy. Mm-hmm. Ojos. Blue, green eyes, hazel eyes, brown eyes. Hazel es un color como miel, que tiene gotitas de verde. No sé si ustedes ya han visto que hay gente que tiene los ojos color miel con gotitas verdes. Ese es el famoso, es el correcto, el famoso hazel. Oh, tiene mustache. He has a mustache. Mustache. He has a beard. Beard. Tiene pecas, freckles. Yo. Se puede usar también for personality. La personalidad. Is he shy? He is shy. Se puede decir he is shy. Se puede decir, he is funny. Shy. Shy es que le da pena, es penoso. No. I am shy. Energetic. Sí, tímido, también puede ser tímido. Tímido, penoso. Energetic. Mucha energía. Ok. Hay más. Pretty. Ella es, she's very pretty. She is pretty. ¿Qué estoy tratando de decir? Que ella es hermosa. Es hermosa, es bonita. He is handsome. Guapo. He is handsome, guapo. He is good looking or she is good looking. Esta se puede ocupar para los dos. He is good looking, she is good looking. Afortunado. Es, ¿verdad? Good looking, se ve bien. He is talkative. He is very talkative. Le gusta hablar. Hablar mucho. Parlanchín. Correcto. Ok. Lo resto creo ya los habíamos visto. He is nice. Es buena onda. Nice. Ok. Por favor, recuerden que son bastantes los adjectives que se pueden ocupar. Ustedes pueden ocuparlo para color, para condition, con un condition adjective, un appearance adjective. Pueden ocuparlo para el sentimiento, un feeling que sea malo, un feeling que sea bueno. Se puede para el tiempo, sonidos, tamaños. Hay un montón por todos lados. Si tú vas a hablar de colores, por ejemplo, puedes decir the orange balloon. Orange is the adjective. Tú puedes decir that it is a quiet place. No hay mucho ruido. Puedes decir que algo pasó muy rápido. Very rapid. Puedes hablar acerca de quantity. It is empty. Está vacío. Ok. Si ustedes se fijan, son bastantes los adjectives que ustedes pueden ocupar. Pueden decir cosas como beautiful. Pueden decir cosas como glamorous. Pueden decir cosas como magnificent. And it's okay. ¿Qué es lo que estás haciendo? Estás describiendo algo. Y por ende, it becomes an adjective. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Alguna pregunta que tengan? Everybody good?
It's all good. It's all good. Ok. Con esto, señores, quería hablar acerca de la sección de nuestro midterm. ¿Quiénes de ustedes ya pasaron el midterm o están a punto de llegar al midterm? Yo soy a medio midterm. A medio midterm, ok. Yo no he empezado. Ok. A medio midterm, solo quiero... Ok, solo quiero recordarles. Las secciones son cortas, cuatro o cinco preguntas. Okay. Pero se enfoca en todo lo que hemos visto en la sección 1, 2 y 3. Entonces, si ustedes no se sienten como para contestarlo, ustedes lo que pueden hacer es pueden regresar a las secciones 1, 2 y 3 y tratar de revisar algo que tal vez no hemos cubierto o algo okay. que tal vez fallaste. Otra cosa que puedes hacer es preguntar en WhatsApp, ¿verdad? Pregunten en WhatsApp y nosotros vamos a hacer todo lo posible para poderte ayudar. Ahora, el primero o la primera sección en el midterm literalmente se enfoca en escuchar. Ustedes tienen que escuchar la grabación y basada en la grabación, ustedes tienen que hacer su contestación. La mejor manera de hacerlo es escucharlo, ponerle play y ponerle pausa. Play, pausa, play, pausa, hasta que usted termina sus 3-4 preguntas. Luego son conversaciones. La sección B y C son conversaciones que ustedes tienen que terminar. La sección D, ustedes tienen que escoger entre una o dos preguntas. Bueno, no la pregunta. Entre una o dos contestaciones que ya les están dando. La sección número 3 es una pregunta que ustedes tienen que contestar bien. Hay una pregunta y ustedes la tienen que contestar. La F es conversation, pero anda buscando una preposition. Entonces, la conversación está y ustedes tienen que ocupar la preposition correcta. Y luego, la sección G y H termina con conversaciones que ustedes tienen que terminar. ¿Tienen ustedes alguna pregunta específica acerca de alguna de estas secciones? Marce, usted que va por en medio, ¿en qué sección va? Voy por el presente continuo. Solo que me quedé en las preguntas abiertas, pero estoy adivinando qué quieren que ponga. Ah, no, pero es que el present continuous creo que está hasta en la 4. Ok, ok. Sí. Pero esa tal vez, Marce, si usted me manda, usted agarró mi número ayer, ¿verdad? Sí, lo que pasa si es que tiene... no me traen el celular, lo voy okay. a traer el lunes, primero Dios. Primero Dios. Marce, porque me puede escribir y yo con mucho gusto le ayudo con la sección número 4. Ahora, para los compañeros que van en el midterm, ¿alguna sección que quisieran revisar? ¿O que quisieran ver? Teacher, tal sí. vez la sección E. La sección E. Ok. Ajá. Complete questions and answer correctly. A ver, vamos. Esta es sección E del midterm. Ajá. Vamos, vamos. Ya está cargando, permítame. Ahí está. Ok. Dice... Complete the question and answer correctly. Complete las preguntas y respuesta correctamente. Ok. What are it, what are this, or what are these? ¿Qué estamos preguntando? ¿Qué queremos saber? What are these? What are these? Porque es plural. Cuando ustedes vean are, plural. Uh-huh. What are these? What are these? Sí. Okay. Luego le contesta. Acuérdense que toda esta sección es una conversación. Okay. So the B comienza así. Blank earrings. These earrings, their earrings, or its earrings. Okay. This, what are these? They are, right? They're, their earrings. Lo que queremos decir es, they are. Estas dos cosas, they are,
earrings, ¿ok? Luego sigue la conversación. A dice, blank your sunglasses. Is this your sunglasses? This is your sunglasses. Are these your sunglasses? Are these. Are these. Una pregunta abierta for sunglasses. Are these your sunglasses? La contestación, no, it's not. No, it's not. No, it's not. No, they're not. They are not. They are. Okay. Okay. Is the a notebook? Is this a notebook? Is they a notebook? Is this a notebook? Y ahora para terminar, not, it isn't. It's an address book. It's an address book. A ver, vamos a poner. Démosle su mail. Address book. Yeah. Compañeros, ahí está, miren. What are these? Their earrings. Are these your sunglasses? Yeah. No, they're not. Is this a notebook? Not. It isn't. Y lo vas a buscar, it's an ¿no? address book. Ahí estamos. Okay, ladies and gentlemen. Ahí quedamos. Cualquier pregunta que ustedes tengan acerca del metro, por favor, don't be shy. Hagan la pregunta por WhatsApp. Ladies and gentlemen, les quiero dar su noche de regreso. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Please forgive the bad and remember the good. Olviden lo malo, recuerden lo bueno. Pasen muy buenas noches. Good night, everybody. Good night. Good night. Good night. Good night.